Queso y fiambre la picadita, así que detrás de el viceintendente y del secretario de gobierno de Viale, les pido que todavía no tomen los cuchillos o los tenedores o algún escarbadiente por ahí para comenzar. Estamos con el viceintendente de Viale, Miguel Eff, y con el secretario de gobierno, Enzo Eff. Bienvenido, buenos días, y gracias por el recibimiento aquí en su ciudad. No, Daniel, gracias a vos por la invitación. Y venimos en representación del municipio de Viale. El doctor Carlos Bey le manda un saludo a todos ustedes, le hubiera gustado estar presente, pero bueno, venimos los EF en representación. Está bien. ¿Cómo se vive en estos tiempos de pandemia, donde obviamente hay que estar, digamos, con la actividad a pleno, pero también resguardando situaciones de salud en momentos tan complicados que se viven, ¿no? Sí, bueno, después de marzo, abril, que la incertidumbre fue generalizada, el municipio nos empezamos a acomodar un poco los tantos como para también continuar con todas las actividades que tienen que ver con la ciudad. Y sí, en eso obviamente que también está la fiesta del asado con cuero, que al ser capital nacional obviamente nos obliga a estar presente en este tipo de eventos. Y también entendiendo que la pandemia ya estaba y se va a quedar por mucho tiempo y la vida debe continuar, es que con esa tónica el municipio no desatendió obviamente lo que es el COVID. Trabajamos con el Defensa Civil, que están nucleadas todas las instituciones en la localidad, y monitoreando permanentemente con todos los protocolos y todos los decretos nacionales y provinciales. Y obviamente que después en forma paralela todo lo que sea servicios, obras y también la parte cultural, la parte educativa, llevándola adelante en la medida que se podía. Uh-huh. Así que bueno, y en esa tónica estamos y hoy obviamente que queríamos estar presente acá en la continuidad de lo que es la fiesta del asado con cuero, que para nosotros los vialenses es sumamente importante porque en un principio, cuando ya fue declarada capital nacional, la intención siempre fue de que esto sea más convocante aún, claro, de lo que era, porque todos sabemos que el hecho de que la gente venga a la ciudad a una fiesta genera mucho ingreso también, que era lo que nosotros buscamos. Sin duda. Así que bueno, en eso estamos. Uh-huh. Enzo, como secretario de gobierno, la actividad y digamos la atención en la ciudad, digamos, por allí es como que se redobla en esfuerzo, ¿no?, en estos tiempos. Sí, bueno, buenos días. Buen día. Sí, como decía un poco Miguel, nosotros entendemos que hay que lograr un paralelismo, ¿no?, entre lo económico y la pandemia y lo que es toda nuestra actividad. Uh-huh. Así que nosotros venimos operando al 100% con la obra pública, con fuerte apuesta que tenemos al consorcio de vecinos, así que con obras prontas a realizar en distintos barrios, en distintos uh-huh. sectores, afrontando una obra muy importante de renovación del polideportivo municipal. Uh-huh. Sin dejar de lado lo que es la pandemia, ¿no? Obviamente, estar al pie del cañón con eso, trabajando, como decía Miguel, con Defensa Civil, con los protocolos de los comercios, muy preocupado todavía con las actividades que no pueden dar inicio, claro, ¿no? Con algunos, en el caso de los gastronómicos, uh-huh. DJ y demás, que estamos trabajando también en elevar algunos protocolos a provincia para, por lo menos para empezar a hablar, ¿no?, del tema de cuándo sería para poderlos abordar y tener que tenga una respuesta a estos empresarios que viven directamente de eso. Sin duda, y sobre todo atendiendo las necesidades de los vecinos y fundamentalmente de los comerciantes, ¿no?, en esta reactivación o por lo menos tratar de buscar, digamos, de qué manera reactivar una economía que está muy quieta, digamos. Sí, hay muchas actividades que desde marzo han seguido funcionando, otras que han quedado de lado, ¿no? Pero bueno, también pensando en esa gente que no ha tenido la posibilidad de reabrir sus puertas o de tener ingresos, ¿no? Sin duda. Así que bueno, un poco, como decía, no dejar la obra pública y bueno, ir de la mano hasta que podamos salir de este gran problema que tenemos. Uh-huh. Miguel, como viceintendente, ¿no?, estar allí
junto con el intendente Carlos Weiss, diagramando, pensando, viendo, reuniéndose obviamente con autoridades de la provincia y a nivel nacional, se gestan, se siguen, digamos, proyectando obviamente a futuro cosas, por lo menos para que genere reactivación también? Sí, se está en contacto permanente con provincia, hemos elevado algunos proyectos también a Nación. Obviamente que se ve más paralizado en este momento, pero bueno, acá también está Daniel Koch, que hace poco nos facilitó RAP, que es asfalto que no se utiliza, lo pueden traer a los pueblos. Nosotros hacemos mejoras en las calles, y así que bueno, en la medida que se puede, los lazos siempre los tendemos, intentamos llegar a la mayor cantidad de estamentos provinciales posible para poder conseguir cosas para la ciudad que se necesitan. Eso está permanente. Algunas cosas están más trabadas y otras se agilizan más. Promoción social en ese aspecto ha trabajado muy bien todo este tiempo, que es obviamente la prioridad. ¿Cómo se están viviendo hoy los tiempos de coronavirus, esta lamentable realidad que nos toca vivir a todos los argentinos y donde todo también preocupa, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Con un incremento y por allí también con una atención, un llamado de atención en función de cama, de hospitales y demás? ¿Cómo sí, está Viale hoy? En este momento estamos bien. El hospital tiene el centro primario. El municipio acondicionó un centro secundario que por el momento no se está utilizando. Hemos tenido, sí, en los últimos meses, como en toda la provincia, un brote bastante importante, pero están dados de alta casi todos. Hay en este momento 14 que están hospitalizados, leves, y que obviamente que se sigue monitoreando a través de salud pública. Pero dentro de todo, la situación está hasta el momento controlada. Está bien. Enzo, ya para ir cerrando, un apoyo importante del municipio a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero y la convocatoria también a la ciudadanía, a todos quienes nos están viendo. Sí, la verdad que bueno, venimos reuniéndonos bastante seguido con la gente del club. Nos parece que es importante desde el primer día asumió Carlos y que bueno, formamos el equipo de trabajo. La Fiesta del Asado con Cuero fue uno de los ítems que él siempre tuvo en cuenta y que nos parece importante como equipo de trabajo sostenerlo, ¿no? Apoyarlo. Se lo hemos transmitido a Sonia y al equipo de trabajo de ella, de que bueno, el municipio estará presente en la medida que lo pueda hacer, porque nos parece que también hay que empezar a generar otros contenidos, ¿no? Y obviamente que esto significa una gran fiesta, es una gran fiesta para nuestra ciudad. Es un patrimonio de Viale. Es un patrimonio, inclusive. Claro. Yo he estado asando en la fiesta muchos años con un grupo de amigos, la hemos vivido muy de cerca, sabemos de lo que trata la fiesta y es un hermoso encuentro que uno tiene y obviamente una proyección hacia el país, ¿no? Sin y hacia duda. El mundo, porque inclusive han venido asadores de distintos países. Así que bueno, la decisión está firme de parte del municipio de acompañar a la fiesta del asado con cuero. En tiempos distintos, en tiempos diferentes, bueno, una fiesta diferente que seguramente también algo va a dejar como proyección para próximos años, ¿eh? Sí, no me cabe duda. Es difícil para todas las fiestas del país, del mundo, obviamente, ¿no? Sí. Atravesar esta situación, pero me parece que bueno, los chicos les están encontrando la vuelta y hay que sostenerla para podernos proyectar el año que viene, inclusive de otra manera, con otro aire. Inclusive la comisión ya está pensando en proyectos nuevos para lo que va a venir, así que eso es muy importante y que nos agarre la normalidad trabajando. Sin duda, es así. Gracias, Enzo, muchas gracias. Por favor, gracias. Vicintendente Miguel, gracias por el recibimiento, un saludo al intendente a Carlos, y bueno, ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos el próximo año de una forma distinta, ¿no? No, muchísimas gracias a vos, Daniel, por la invitación, obviamente que serán dado a Carlos, y obviamente que es lógico, es
grato para nosotros estar en un programa tan prestigioso como el de usted y que llega a muchas localidades y que Viale pueda trascender más allá de las fronteras de Entre Ríos. Muy amable, muchas gracias, buenos días. Vamos a... le va a hacer una entrega, está bien. Bueno, se lo hago entrega yo, tengo todo. Le estamos entregando un libro a cada uno y al intendente y a Miguel, el viceintendente, de alguien que tiene sangres vialenses también, como es el caso de Aníbal. Sí, señor. Sí, bueno. Y yo lo escuché por radio cuando hizo el doble, era doble en esa época, sí. de la mitad de la cancha cuando salimos campeón argentino. Así es, los libros de Aníbal Sánchez, de la vida de Aníbal Sánchez, bueno, que digo tiene sangre vialense porque nuestros padres han sido de acá, de la ciudad de Viale, así que bueno, el agradecimiento. Muchísimas doble. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Seguimos en Panorama Litoral, me levanto, no sé si estamos predispuestos, voy a dar un poquito la espalda. Estamos con los Pampas de Viale, María Grande, el Pingo, Leonel De Angeli, Esteban y Juan Soñez. Bueno, Leonel, qué tiempo fresco le tocó para el asado hoy, ¿no? Mejor imposible, diría. No sé, que estamos de las 3:30 de la mañana, arrancamos la madrugada. Ellos vinieron de viaje de otro pueblo, que acá cerca 25 kilómetros. Y bueno, arrancamos con el fuego, humo, viento, todo un poco, pero bueno, ya está listo. Por lo menos ya terminamos. O sea, la gente puede comenzar, digamos, a hacer fila acá en la instalación de Vial Fútbol Club a buscar su asadito. Que no sea mucho, obviamente, porque somos varios. Detrás de cámara hay un montón de gente que nos está visitando. El agradecimiento, cada uno guardando el distanciamiento lógico, con la medida de higiene. Esteban y Juan Soñez, de María Grande y del Pingo, ¿es así? Sí, realmente somos dos del Pingo. Sí, él está radicado en María, yo en el Pingo. Y bueno, de horas tempranas estamos junto con Leo. Y bueno, peleándola con el viento y que lo que siempre te hace una mala pasada. Bueno, ¿cómo se prepara un asado con cuero? ¿Cómo empieza, digamos? Porque esto empezó de muy temprano, ¿no? 3, 4 de la mañana, ¿puede ser? Y sí, se tiene su tiempo. Hay que arrancar con el juego medio temprano para que llegue con una buena cocción. Pero tiene su tiempo, una carne con cuero lleva entre 7 y 8 horas de cocción para que quede bien la carne. Leonel, comentale a la gente por allí que mucho por ahí no sabe o no interpreta el porqué de todo tan cerrado y brasas arriba y también tiene cocción por debajo, ¿cómo es? Bueno, el tema de asado con cuero lo que tiene es que uno de los requisitos principales que tiene la fiesta es no quemar el pelo, no quemar el cuero. Por ende, cuando la carne es tan alta, hay que entrar con la temperatura lo más despacio posible. Por eso es que se hace como un estilo horno. Se sella todo y se hace todo un cordón de brasas alrededor y arriba se arma unos fuegos. Y ahí se va de a poquito. Se va viendo que si o más brasa abajo o más fuego arriba, y ahí se va controlando la temperatura hasta que entra bien, y con una chaira se va calando, se le dice calarlo, si entra fácil la chaira porque ya va estando. Claro. Digamos que no se mueve, una vez que se introduce la carne no se mueve para nada, no. Se va, digamos, jugando con la temperatura. Tal cual, no se mueve. Nosotros, bueno, tenemos una parrilla que se mueve, que se inventamos con dos camas antiguas, y unos rieles, podemos sacarlas para afuera para revisarlas y volverlas a poner, pero nunca se mueve la carne, siempre queda. Nosotros hacemos método pelo para abajo, hay gente que hace pelo para arriba, son distintos métodos, técnicas, pero en sí es lo mismo. ¿Eso se le va condimentando, se le va agregando algo? No, el club ya la da condimentada, nosotros lo único que hacemos a veces le echamos aceite y masajeamos la carne antes de ponerla y ahí se deja. Y se va desagotando, yo con un cucharón voy sacando lo que es el líquido que se va desgrasando y repartiéndole en las partes más secas. Así que ya está entonces, ¿listo para servir o para buscar? Listo, listo, ya pueden estar viniendo. Bueno, muchas gracias, el agradecimiento a ellos. Y estamos también ahora con el tema de la torta asada, Cristela Lescano de Tabosi, de la agrupación Santa Teresita. Bueno, Cristela, estábamos viendo también allí una exquisitez, comentanos de qué se trata, buen día. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, sí, vengo invitada desde la localidad de Tabosi, bueno, para hacer torta asada, que allá habitualmente hacemos junto con mi mamá. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la preparación? La preparación de la masa, bueno, es harina, sal,
y grasa. Uh-huh. La preparación de la masa, más que nada en una torta asada, es el tema de la grasa. ¿Va directamente a la parrilla o tiene algún preparado especial? No, cuando se termina de amasar, a la parrilla. Y bueno, nosotros utilizamos papel para ponerle abajo para que salga más parejo. Ya la gente puede también venir a buscar, adquirir, como el recibimiento de la gente. Sí, ya las tortas asadas ya están, así que ya la gente puede venir a adquirirla. Bueno, gracias, Cristela. Gracias a usted. Bien, vamos a la música de nuevamente. Están allí Nahuel Borra y Jorge Zapata dispuestos a brindarnos otro tema. Una tarde fresca en la ciudad de Viale, estamos en panorama litoral para toda la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Córdoba nos están recibiendo. De esto se trata, de la fiesta nacional del asado con cuero en la ciudad de Viale y la música también que compartimos en la mañana de este sábado. Salió de Puerto Gaboto, sin luz en el horizonte, traía un arder el taco y una guitarra del monte. Cruzó el Paraná de un tiro, llegando a Puerto Las Cuevas, pidió un barato al eulogio y se prendió la vihuela. Canto sus compuestos viejos en son de la libertad. No quiso pájaros presos ni traicionar la amistad. Jamás lo habrán de olvidar por este riano y por hombre. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. Hombre de gigante talla, medio ñau y piel cobriza, vaquero para el carpincho y buen cazador en las islas. Entre Riano hasta la cepa, buen bailarín de chamadas, muy parejito en el canto y dulce pa' la guitarra. Igual que el bichito Erús, se fue perdiendo en la noche, remando pa'l Iguazú. El viejo Rufino Conde jamás lo habrán de olvidar, por este riano y por hombre. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde.